equipo, entonces vamos a nombrar al segundo y al primer lugar, ¿no? Entonces, para hacerlo, una presentación global. Sí. Ok, entonces para nombrar al segundo. Ok, por favor. Gracias por la presentación de ustedes. Pero bueno, tengo que hablar honestamente. Yo vine aquí con un motivo que ustedes van a impactar a mí, por el día de jóvenes. Pero lamentablemente no me importa. Tengo que decir una cosa. Eso quiero decir, todavía ustedes tienen más potencia, más posibilidad. O sea, quiero decir como un apoyo a ustedes, que tenga más antena en su cabeza, dónde está necesitando, qué está necesitando, cómo mejora. Eso quisiera pedirle, porque veo que tiene más potencia. Pero entiendo que era un segmento de 3-10. Por eso, pensando en eso, yo creo que 4 equipos han presentado bien. Y bueno, pero mi deseo es que siempre teniendo más antena y buscando las necesidades de personas para tener mejor social de muchos. Gracias. Entonces la innovación y eso tiene que ser parte de su vida, tiene que investigar más, conectarse más, tiene su comunidad, su forma de pensar diferente. Hay que hacer esas conexiones locas, ¿no?, para resolver los problemas que tenemos. Me toca a mí dar el segundo lugar. Sí, sí, sí.
Bien, en primer lugar, bueno, también yo sé las necesidades, ¿no? De San Juan, y es muy importante conectar entre consumidores y clientes, ¿no? Sobre todo bajo pandemia, este tipo de negocio entiendo que es sumamente importante. Por ejemplo, bajo pandemia, no solo en Japón, en muchos países, este tipo de negocio aparece, ¿no? Pero yo no sabía que en Bolivia no hay mucho todavía, ¿no? Este tipo de negocio, entonces hay mucha potencialidad. Pero si ustedes realmente quieren, pues, implementar este plan de negocio, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta de costo de transporte. En Japón este tipo de negocio sale muy bien porque, hay muchas empresas de transporte que pueden llevar sus productos, por ejemplo, en las condiciones necesarias, como cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Y ahí los productos, y además este tipo normalmente se trata de productos con valor agregado. No puede ser, por ejemplo, materia prima como soja, ¿no? Eso quizás otro modelo de negocio funcionaría. Pero en caso de Japón, fresas, ¿sabes? Muy, muy súper caro. Entonces, el costo de transporte también es algún costo, pero se puede absorber dentro del costo de producción, digamos. Entonces, ese tipo de análisis se necesitaría, pero eso también significa que se permite diversificar la agricultura de San Juan, ¿no? San Juan es, yo entendía que por ejemplo, área que hace algunas agriculturas nuevas, como macadamia, frutas que no producía antes en Bolivia, ¿no? Y mi esperanza es a través de su negocio, nuevamente San Juan será como un sitio de producción de agricultura modelo, ¿no? De tanto de Santa Cruz como de Bolivia. Eso es lo que espero a través de su negocio. Muchas gracias. Como si hubieran ganado el primer lugar. Yeah.
realmente participar de estas actividades nos abre la mente y no hay que dejar pasar. Si uno tiene tiempo, puede. Tal vez si no tiene tiempo, igual tiene que darse el tiempo para invertir en su persona y participar en estas actividades. Con esto me quiero despedir, les agradezco mucho a todos y dejo con ustedes también para que dé las palabras de Amir. Un aplauso para Fernando. Yo les voy a invitar, señorito, para que den una palabra, pero quiero agradecerles a todos. Primero porque el viernes a las 6 de la tarde, quienes entraron aquí, tenían algunas ideas, tenían algún proyecto guardado, tenían experiencia, pero al que pude le dije de que esto era mejor que estar semestre de universidad, y me encantó escuchar que lo han dicho y creo que es lo que más se puede aprender. Hay muchas formas de emprender, hay muchas formas de generar dinero, hay muchas formas de hacer amistades, pero esta combina las tres cosas, porque los tiene nerviosos, los tiene fatigados, hacen presentaciones. Hay que agradecerle al grupo de mentores que han estado los dos o tres días. Les hemos contestado cosas, los hemos hecho sentir mal, pero al mismo tiempo creo que esto es para que ustedes puedan darse cuenta que aquí adentro no van a salir heridos y no van a gastar dinero, más bien van a ganar. La realidad está fuera, pero si ustedes pueden validar el negocio, como decían el jurado, lograr de ir asentando la realidad y sus conocimientos y su iniciativa de jóvenes, de buscar cosas nuevas, de animarse a plantear temas locos, eso es lo que hace el Startup Week. Y ustedes lo han hecho. Vienen más cosas hacia adelante. El proyecto Ninja, que es una alianza que tenemos entre JICA y Fundación Trabajo Empresa, empezó primero en difundir y hacer conocer a la gente qué cosas se puede hacer. Y aquí tenemos aliados estratégicos con los jóvenes Nikkei, que vamos a ir siguiendo trabajando en esto, porque esto es el inicio de algo. Normalmente uno dice que este es un problema de no conocimiento, de poca cultura, exceso de cultura en otras cosas, pero es la combinación de todo. Y algo que no va a dejar de suceder es que nos vamos a sorprender con lo que viene después. Todos ustedes aquí han trabajado en equipo y han aprendido unas herramientas. Ahora queremos que esas herramientas el día de mañana para recibir información las puedan subir en una plataforma. Sus ideas individuales, analicen, vean qué pueden hacer, porque ahora el concurso tiene para mucho más cosas grandes. Tiene una plataforma donde van a llenar una idea, van a poner sus objetos, sus mercados, sus alianzas, tratar de que el Canvas en un pequeño formulario lo puedan poner ahí. De los 100, 200, 500 que se presenten, vamos a seleccionar los 10 mejores. Y esos 10 mejores nos van a tener que mandar algunas cosas que les vamos a ir pidiendo en el tiempo, y después aquí en Santa Cruz va a haber una gran final. Ya les vamos a decir dónde se tienen que presentar, si son del Beni, si son de Cochabamba, son de La Paz, indistintamente de dónde sea. El tema está de que vamos a tener las 10 mejores ideas. Y ahí sí quiero de que realmente, digamos, lo convencimos a alguien de que vio de que aquí hay que impactar. Porque ese es el proceso. Es parte de lo que tenemos que ir construyendo. Nosotros trabajamos en Sucre y yo les contaba de que el alcalde de Sucre, el presidente de la Federación de Empresarios Privados y el rector de la universidad me dijeron en una reunión de que en Sucre no había emprendedores, de que eran muy callados, de que no se animaban a presentar cosas, que no era lo mismo que en La Paz o Cochabamba o Santa Cruz. Hoy en día ese ecosistema de Sucre dinamiza cada fin de semana alguna actividad. Están haciendo cosas distintas. Y no somos nosotros, ya no estamos nosotros aquí. Son los propios jóvenes. Entonces ustedes apropiense de estas cosas, lo poco, lo mucho que hemos aprendido, para que empiecen a hacer actividades propias. Aunque sea 3 horas, 54 horas, o tal vez una semana entera, porque también TechStar tiene de esas cosas, donde uno puede estar, lo que hemos hecho aquí, durante una semana,
trabajando en distintas cosas. Va a dar grandes frutos para lo que queremos con ICA, que es el proyecto Ninja, que inyecte una dinámica distinta, un espíritu de emprendedor y que empecemos a mostrar innovación. No solamente en la relación de lo que es el entorno del mercado de las colonias o el entorno del mercado de Santa Cruz y las colonias, sino que también miremos qué hacemos con Japón. He tenido la suerte de ser parte del proyecto de JICA, he aprendido mucho y no hay día que yo repita algo y me acuerde de lo que he aprendido. Yo soy muy agradecido con eso. Entonces, una vez más, a Charito, que ha estado detrás de todo, vean los marcos poniendo todos los días que ahí está la wiki. Espero que hayan disfrutado. Si algo hemos equivocado, mil disculpas, pero lo que sí queremos hacer, y en esto Ronald estaba muy emocionado cuando empezó, estas cosas son las que debemos dinamizarlas todos los días. Diana, Walter, donde está Alejandro, a Fernando ya le agradecí, y quienes nos han apoyado en todo esto, creo que es importantísimo de que empecemos a mirar de que hay cosas y oportunidades hacia adelante y son para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Hablar sobre por qué JICA está organizando e implementando este evento llamado Programa de Ninja. No sé, ¿qué significa ninja? ¿Sabe ninja? ¿Cómo dicen? ¿No? Sí, bueno, en realidad ninja significa en inglés Next Innovation with Japan. O sea, innovación no tiene no, nada que ver con cómo. Es el, ¿no? O sea, su época de samurai. Bien, yo llegué a Bolivia en marzo de este año, hace como 9 meses, para asumir el cargo de director, representante del presidente de JICA Bolivia. Cuando yo llegué a Bolivia, yo visité 2 colonias japonesas, tanto Okinawa y San Juan, hablando con un representante de la sociedad japonesa y las cooperativas. Y muchos, digamos, mayores mostraron su preocupación. Preocupación es que muchos jóvenes se van de las colonias hacia Santa Cruz, puede ser hacia Perú o a otros países, no se quedan en las colonias. Y a mí me pareció eso quizás debido a la falta de, ¿cómo se dice? No atraen 2 colonias a los jóvenes niños. Entonces fue también gran preocupación para mí. Y allí surgió una idea de ninja. Bueno, yo pertenecía a un departamento de desarrollo económico de la Casa Matriz de JICA antes de venir a Bolivia, ¿no? Y ese departamento estaba implementando programas de ninja para África, donde hay potencialidad, pero no se puede aprovechar y hay mucha pobreza. Y el programa de Ninja es básicamente apoyar a los jóvenes emprendedores para nuevos negocios. Entonces, mi idea era que a través del programa de Ninja, formar muchos emprendedores jóvenes en la sociedad japonesa. No estoy hablando solo entre 2 colonias, pero en la sociedad japonesa de Bolivia. Y hacer un nuevo negocio significa que estos trabajos, nuevo negocio, pienso que atraería a los jóvenes. Y ahí no se vayan de las colonias ni de Bolivia, ¿no? Hacia otros países. Se quedan acá con trabajos muy atractivos y también generando valor agregado, además empleos, que serviría mucho a la sociedad boliviana. ¿Saben? ¿No? Por JICA, el objetivo de JICA es contribuir al desarrollo de Bolivia, otra para vivir bien. Entonces, a través del programa de Ninja, formar muchos emprendedores de
los jóvenes en Ike, eso obviamente también contribuiría al desarrollo de Bolivia. Para ello, en Ica estamos apoyando y queremos seguir apoyando. Y como René mencionó, que estamos planificando un evento, ¿no? En enero, enero 20. Enero 20, un concurso de negocio, ¿no? Y esperamos que ustedes ya tienen ideas, ¿no? Y experiencia durante estos 3 días. Con esas ideas y experiencia también se puede mejorar sus planes de negocio a un jataque. Ganó primer premio, pero yo creo que todavía hay mucho espacio para mejorar su idea de negocio y para participar en ese concurso, ¿no? Entonces espero ver a todos ustedes nuevamente. Muchas gracias y nos vemos pronto.